fuego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Al menos mentiras, todo era mentira. Palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Soy Eduardo Cabrera. Te pido tu respaldo marcando la K y escribiendo el número 2. Nuestra región es rica en recursos naturales y por el esfuerzo y la gratitud de su gente. Es ahora el momento de cambiar, de crecer juntos. 15.000 viviendas gratis para los damnificados con protección registral. Agua para nuestra región. Postrega. Eres falso. Mil viviendas gratis para los damnificados con protección registral. Agua para nuestra región. Postre. Eres falso y mentiroso. Eres falso y mentiroso. 15.000 viviendas gratis para los damnificados con protección registral. Agua para nuestra región. Postre. Marca la K y escribe el 2. El 2. Cabrera, congresista. Únete a la fuerza. Si usted no me ha escuchado, es un problema suyo, no mío. Pero sí le digo que un congresista definitivamente no tiene un presupuesto que hacer. Porque no tengo un presupuesto que ejecutar. Ok, chicas, vamos a cantar este coro que dice así. Eres falso y mentiroso. Eres falso y mentiroso. Y bueno, en vista de que ellos en el gobierno regional no han querido, no han tenido el deseo ni la voluntad, pero no había ni atisbo sencillamente de ganas de hacer los canales, es que yo me he ido al gobierno, como se llama, al gobierno central, he hablado con el Ministerio de Agricultura y he estado primero a través del ingeniero Monjese, que hoy día está de ministro de Vivienda, y luego con el actual ministro, y finalmente ha salido la propuesta. Este año estará en el presupuesto y el próximo año lo vamos a ejecutar. Y Villacurí para Pisco e Ica. Concluir el canal de Ingahuasi en Choclococha desarrollado y la represa de Tambo. Son proyectos que no inaugurará este gobierno, pero que los va a dejar financiados y que deben iniciar sus trabajos a partir del 2015. Eso es lo que a mí más me ha preocupado de traerlos a todos. Les dije que queríamos agua. Está bien los títulos de propiedad, está bien la promoción del empleo, que es mi campo, está bien proteger a las poblaciones vulnerables, pero Ica necesita agua. Es el clamor de la población y es riqueña, el compromiso que hoy vamos a sacar en un acta al final del consejo. Y eso no significa definitivamente la empresa de la Polvareda, que fundamentalmente es un engaño a la población pequeña, al pueblo pequeño, y es un engaño a Ica. Y espero lógicamente que no se va a hacer de ninguna manera, porque está realmente proscrita y penalizada por la misma proinversión, por ser una obra que no tiene ni pies ni cabeza, y no hay empresa privada que lo acepte a través del sistema público-privado. Aquí hay una prueba palpable de que el agua vale más que el oro y que necesitamos resolver este problema del agua. El agua para los proyectos de saneamiento de agua potable para nuestras familias y el agua también para alimentar y irrigar nuestros campos. Son dos temas en los cuales se siente la necesidad de esa agua. El congresista fujimorista Eduardo Cabrera Ganosa respondió tras ser cuestionado por oponerse a una obra a favor de los agricultores de la región Ica. A decir del presidente regional, el parlamentario solo ha puesto trabas al proceso de emergencia que se vive en esa región. Puedo ser un congresista y puedo hacer lo que quiera. No, porque esto es una autoridad. ¿Cómo le dé la gana? Ya me favor de quitar esa afirmación. Entonces, ¿qué es una cobardía de tu parte? Con estas frases, el congresista iqueño Eduardo Cabrera Ganosa respondió luego de ser cuestionado por oponerse a la construcción de una represa en el río Ica que favorecerá a miles de pequeños agricultores. Cabe recordar que este mismo padre de la patria ofreció en campaña política la construcción de 15.000 viviendas gratuitas para los damnificados, promesa que hasta el momento no ha cumplido. Soy un congresista y puedo hacer lo que quiera, Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá. Sé perfectamente que yo no tengo un presupuesto para ejecutar obras de ningún tipo, y menos todavía casas en términos gratuitos.
mentiroso, es mentiroso. Okay,